Hi. Hi, Gabriel. Gabriel. Hi there. <clears throat> nice to see you. Hi, teacher. How are you tonight? ¿Cómo estás? Uh, I'm fine. I... a a little bit uh, tired to, to be prone to uh, to get the class uh, so you feel a little tired but when you say tired te refieres como un poco de cansancio físico tal vez ya por la hora o ya estás cansado de las clases en sí uh, no because um, I was uh doing something and I uh, feel that was a little bit um how uh, how did how it it uh, 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 was a, a little bit late, so I had to do it uh fast then i had to prepare my laptop to to connect and and, and be ready to to take so um i had to sudar. Mm, work hard i uh, work hard because i was uh running but uh i don't uh, be tired by the class right okay perfect nice to hear that that makes me feel glad and, and relaxed so ¿me hace tranquilo thank you for uh, telling me that i really appreciate it and i know it can be so difficult to manage some things in our life maybe the job our family our things uh, the things we gotta do the lessons Tal vez para ustedes es un poco la inversa que para mí. Yo primero estudio y luego trabajo. Y, lo, y ustedes primero trabajan y luego estudian. So I know there really is difficult. Pero es algo muy bueno que se hace. Ok. Ok. If you want. Yeah, yeah, yeah of course. Para, para precisamente porque es cierto. Eh, tal vez ha sido una semana cansada también para, para muchas personas, creo. Si quieres, podemos ir comenzando y así terminamos pronto. Okay. All right. Okay, perfect. Thank you for that. We also have Juan here. Hi Juan. Nice to greet you. Hi, teacher. Hi. Okay, perfect. Eh, le comentaba Gabriel que vamos a iniciar ahorita mismo. Okay. And just let me see. I'm not sharing my screen, right? No estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Okay, don't worry. I'm going to do it now. To make sure that I'm sharing my screen. Okay. Just give me a second. Okay, perfect. So, you see the platform, right? Ahorita vemos la plataforma. Hi, Omar. Nice to see you here in our last class. Okay, perfect. Glad to see that there are more that are joining us. Excelente ver que hay más que se nos están uniendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esta clase? Vamos a ver un repaso más o menos general de, de todo lo que vimos en el curso. Por ahí aclarar algunas dudas. Esperemos que. Yo esperaría que pregunten todo lo que puedan. Para, para terminar, pues de clarificar algunas cosas, si por ahí puedo darles algún tip que surja, se los doy. Porque, como lo vengo diciendo, eh, y ustedes bien saben, es nuestra última clase juntos, al menos por ahora, si es que tocamos en otro, en otro curso juntos, pues excelente. La verdad, yo quedé muy satisfecho con el grupo, con su trabajo, su dedicación. Es verdad que en las últimas dos semanas hubo menos asistencia a las clases, pero también comprender pues la situación de cada uno. En general, la participación y el avance en la plataforma es muy muy bueno. Por ahí habían algunos que tienen el 100% completado, otros que ya hicieron el final exam y que lo pasaron perfectamente. So, that makes me feel very happy and And pleased eso me hace sentir muy satisfecho me llena por dentro porque primero me, me refleja que se hizo un buen trabajo al ser varios los que han salido muy bien y luego también por ustedes al ver que están aprendiendo que que se ha demostrado que han avanzado que tienen un buen progreso so that makes me feel very proud me llena de orgullo por ustedes okay si te recuerdas, Juan, tú no estabas, ¿cierto? Eh, estabas con el tema de la operación. Tú no estuviste en las primeras secciones de forma. Weekend. Yeah. Con, con nosotros, pues. Pero yo sé que viste las clases, que trabajaste en la plataforma primero. Uh, at the first, at the beginning, we were seeing uh, like a basic topic. That could be the dates las fechas, if you don't remember that. And Gabriel, I also think you were not with us at that moment. Creo que tampoco estabas con nosotros en ese momento, ese momento Gabriel. But don't worry. Um, tanto si alguno de los que están ahorita como de los que vayan a ver la clase después no ha hecho el final exam already todavía, so this is going to be a great review for you to get at 10. Esto va a ser un gran repaso para ustedes y así poder sacar un 10. And even if you have done it before, si, incluso si ya lo hicieron, como algunos que había visto, um, this is going to be very useful for you. You know, it is always great to check again the contents and topics that we have seen in all this month. Okay, so if you want, we can start with our fast review because we have a lot of topics to see again. So, what do you remember about the dates? ¿Qué recuerdan de las fechas? How we talk about dates? ¿De ¿Una fecha normal o una fecha de celebración? You know, you, you remember the holidays. We also look that. How can I talk about a date? ¿Cómo puedo hablar de una fecha? In English. ¿Cómo me refiero, por ejemplo, uh, if I want to talk about um, Independence Day in the United States, que es el 4 de julio, la independencia estadounidense? Um, how can I say that, 4 de julio, in English? So July of uh, 4th. 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 July 4th. Yes, And it is the normal number or maybe the another form. Es la forma ordinaria o algún normal o alguna otra forma del número. ¿Sería normal? Normal. Tú dirías 4 de julio, literalmente. Sí, porque no es 4 de julio. <laughs> In fact, it is. De hecho, sí lo es, sí, lo en, es. es en, o sea, en inglés. De inglés. Oh. en Era una de las primeras cosas que les comentaba. Fue creo que en la primera clase. Y era algo que lo aprendí muy, muy chiquito. Eh, nosotros decimos los números ordinales hasta el 3 primero de mayo o primero de julio, segundo de julio, tercero de julio, y luego nos pasamos a cardinales, 4 de julio, no cuarto, 5 de julio, no quinto, ¿verdad? Pero en inglés, para las fechas, siempre, siempre, siempre usan ordinales. Let me check, I have it here. Esto vendría siendo, eh, bueno, ya el número, eh, algunos llevan letras arriba, ¿verdad? Exactly. Eh, son como las abreviaciones. Por ejemplo, en español tenemos primero. Entonces, a veces se escribe el uno y un aero después en chiquito, arriba, para denotar que es primero y no solo el 1. O a veces se escribe el circulito. Como el que están viendo en pantalla, lo pueden ver. Can you see it? The difference between cardinal numbers and ordinal numbers: one and first. The number one just. Right there, and then first. Entonces, el, el circulito era como un comodín, como lo que veíamos ayer de ain't que sirve para todos los tiempos verbales. Pues el circulito sirve para todos los números ordinales. En, en español tenemos eso, pues. Primero, entonces se le pone un 1 y la RO. Segundo, un 2 y la DO. Y tercero, un 3 y la RO también. You got that? That is easy, right? In English, we have first, and we can do this. Ponemos también la ST arriba. Just let me do it. Um, let me check. Hmm. Okay. I'm going to do this. Ah, I'm sorry, I cannot. Lamento que lo esté haciendo aquí con la letra grande. Eh, les digo es con la letra chiquita y arriba, como veíamos con el circulito. Lo que pasa es que PowerPoint it is different to Word, and I cannot do the same things that I do in Word. But it's okay. Okay. El punto es ese. Eh, este iría como arriba. And first. Then we second con segundo. we do this second because you know uh, second it is right written like this okay and then third tercero like this we have the number three and we add this Okay. is that easy for you? primero, hemos visto los primeros tres. Valga la redundancia. los primeros tres números ordinales. primero, segundo y tercero. okay? and how we use them in english. is that clear for you? Okay. miguel, nice to see you here. Good night, teacher. Ok, perfecto. Hacíamos un repaso de todo lo que vimos en el curso, a lo largo del curso. We were going back to the dates, como hablar de, de las fechas, con ordinales y cardinales. Entonces, hasta este punto, con los primeros tres días del mes, es igual que en español: primero, segundo y tercero, first, second and third. Ok. Luego en inglés, ellos ya no dicen cuatro, sino cuarto, y luego quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc., hasta el 31. No van a decir ni 11, ni 14, ni 25, sino su forma ordinal. Para los demás números, lo que hacíamos era agregar una th. ¿okay? En, solo para... Uno, dos y tres tenían su forma especial con ST, ND, RD. Para todos los demás se le agrega la TH. Fourth. Fourth. Okay. And we have it like this. Let me place, let me set the full screen. Okay. We have the first, second, third, fourth, fifth, fifth si sí cambia un poquito, se le quitaba la v and we place, we change it for another f ok, lo cambiamos por otra f fifth, y agregamos la th sixth, seventh eighth, ninth aquí suprimimos la e que tiene nine y solo decimos ninth tenth 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Okay. Okay. Decíamos que era así con todos los números, excepto con el 1, 2 y 3. Entonces, Luego, ¿cuál, se, ¿cuál sería el siguiente? Después del 20, el 21, ¿verdad? Pero no diríamos 21, sino vigésimo primero, en English, Okay. En English. So, they are going to say 21st. And then 22nd. And then 23rd. Pero, ¿qué pasaba con la decena del 10? Teníamos 11th. Y termina en un 1. ¿Por qué no decimos 10 first? Porque solo es la excepción para esta decena. Para todas las otras, del 0 al 9, del 20 al 29, from 30 to 39, from 40 to 49, 50 to 59, we are going to do this. Vamos a hacer esto. Solo para la del 10, no. Okay. ¿Alguno tiene una duda con esto? porque es el primer tema this is the first topic we have seen so maybe you have a doubt tal vez que lo resolvamos así seguiría hasta el 99. y el 100. cien ¿El cardinal igual hundred con bueno se pronuncia igual porque hundred termina con d y el sonido th es como una, de una d pero es hundred Congrats. Entonces, uh, this is going to be for all the numbers. Esto aplica para todos los números. But we were seeing dates, only dates here. And you know, when we are talking about dates, the biggest number, the highest number that we are going to say is going to be the 31. Why? Because the months on calendar year, the maximum amount of days that they have Is the 31. A lo más que llega a un mes es a 31 días. Entonces era por eso que nos concentrábamos primero en hablar del, eh, del primero al trigésimo primero. Ok, thank you. Ok, thanks to you I see uh, Irvin has joined us. Hi, Irvin, nice to greet you. Hi. Hi, okay. Aquí fue la primera. This was the first slide about structure, la primera diapositiva de estructura. If you remember it, how to formulate like a like a statement about a date, un, una oración, un statement sobre fechas. Esta era una estructura pero no era gramatical, sino que era solo para hablar, pues no era un, de un tiempo verbal. Okay, we are not using any verb here. No usábamos ningún verbo. Era la primera estructura más sencilla, tal vez. And we were saying, for talking about that date, we are going to use first the if we want to say the complete date, maybe the date of today, la fecha de hoy. Es conveniente decir también el día en el que estamos. Okay, today is Thursday. Hoy es jueves. Our last class. So if I don't know, maybe the next week, someone says to Juan or Miguel or or Gabriel or any one of you, Hey, when was your last class at English P three? ¿Cuál fue? Su última clase en este curso de inglés principiante 3. When was it? Imagine that you are in the next week. Imagínense que ya están en la siguiente semana. Entonces, alguien les pregunta, ¿cuándo fue su última clase? ¿Qué le dirían? Que fue hoy, ¿verdad? ¿Y cómo describirían cómo dirían esa fecha en inglés? La fecha de hoy. Cómo lo harían? ¿Qué dirían? My last class was on Thursday que... Thursday uh 70th. Okay. No. okay? Gabriel says Thursday 70th. Okay? It, okay. Ok, remember to follow the structures. Tal vez hay algunas cosas en las que a mí no me gusta decir esto se hace así porque sí, por ley. Tal vez no es como muy amigable, pero con las estructuras es como, una, como un atajo, una facilitación que se les da a ustedes para tener claro la forma en la que ordenamos las palabras de forma correcta para hablar en inglés, para no estar como pensando o sí pensando en mi cabeza esta palabra va primero o después o por qué será así luego ya está la estructura la estructura es la respuesta a eso y nos dice cómo formularlas cómo ordenar las palabras so first yes you're right you were right first we're going to say the date of the week today is when uh, I mean Thursday so imagínense que la siguiente semana alguien les pregunta le dirían que fue el jueves verdad Thursday then in, in english we place the month luego en ingles ponemos el mes right. so we will say thursday august august 17th 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 all right okay because seventieth es como el ordinal de Setentas. 70 de 70 uh -huh. all right. yeah Okay, day of the week. Remember to place a comma here. Recordemos poner la coma luego del día de la semana. Thursday, coma. August. What is today? 17th, right? Okay, so Thursday, coma, August 17th. And what else? 2023. Or 2023. However you want. Okay. That was easy, right? ¿Alguna pregunta con las fechas? Chicos Ok Ok, perfect Omar, ¿tú, ¿tú tienes alguna pregunta? No, ok, perfect We can continue Rápidamente porque ah, El tiempo siempre se acababa rápido en las clases y sin verlo, pues pasamos todo un mes. That's amazing. Okay. Then if you remember, there was a big topic on first week, un gran tema en la primera semana. Do you remember the be going to? Recuerdan el be going to? Okay. Uh, we have it. Right here. Lo teníamos aquí. Esto era sobre las fechas, eh, los cumpleaños, lecciones muy amigables. Y luego empezábamos con el primer tema de gramática de este curso. Be going to. In fact, we started with the reduction. Okay. Luego más vocabulario. Fue una semana muy, muy amigable. And we introduced the wh words right here this was a uh, an important week esta fue una semana muy importante porque empezamos a ver las wh words y luego se recuerdan que las usamos para todas las estructuras de en este punto en adelante so this was a big point este fue un gran punto un punto de partida What do you remember about the WH words? ¿Qué se recuerdan de las list, de, la, de las palabras de WH? ¿Qué significaban en español? Miguel, I want you to me. Quiero que me contestes. ¿Qué recuerdas tú de las WH words? Las preguntas completas Completas, ok. What do you mean when you say completas? Complete. ¿A qué te refieres? ¿De qué forma estarían incompletas? Que preguntan algo en específico, una pregunta más completa. Más completa, más abierta, que requiere de más información, más extensa, más detallada. You are totally right. Perfect. Exactamente. And We have them right here. Eh, si se recuerdan, déjenme ver. Sí, aquí fue antes de hacer la corrección. Al principio, la primera vez que se los mostré, olvidé. Olvidé poner which. Si se recuerdan. Se nos había escapado esa. ¿Qué significaba? ¿Cuál? ¿Eh? What? ¿Qué? Where. Dónde, when cuando why por qué who quién how cómo how much cuánto and which cuál how de hecho se podía combinar con con otras cosas con adverbios por ejemplo how long que podría referirse a distancias o a tiempo. How long did you stay there? ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? Or how long did you walk? ¿Por eh, digo qué tan lejos caminaste? Pero eso es tal vez un poco más eh, como para mencionarlo ahorita, pero no entrar tan a fondo a ello. Lo principal era ver la lista de WH words y su significado principal. Pero sí está bien mencionar que how admite muchos adverbios que lo modifican y forman diferentes statements. Okay? This was the first structure of the WH word and we was use it. Yeah, we were used it, we were using it with the Be going to tense. Con el present continuous. I am going to do this. Una pregunta para todos. Cuando hablábamos de be going to, cuando hacíamos un statement with that, con I am going to, you are going to, he is going to, ¿a qué nos referíamos? Alguna acción futura, alguna acción pasada. What do you remember about that? It's a future, future. near. It's a future near that says Gabriel and Irving. What did you say? I'm sorry. I couldn't hear you. Uh, when we talk about the future. When we talk about the future. Yes, you both are right. ambos están en lo correcto. Tal vez un poco más específico que fue Gabriel. Y es cierto, lo usamos para hablar del futuro, pero un futuro próximo, algo que sabemos que va a pasar dentro de muy poco tiempo, tal vez a lo máximo, a lo máximo, la siguiente semana, y luego ocuparíamos will. Will es futuro como tal, y eso es tema de otro course. Okay. Para cosas muy próximas ocupábamos el be going to, el present continuous. Okay. Bueno, el present continuous en, de hecho abarca un poco más. Be going to solo es una parte de él. Pero pues vale la pena mencionarlo. Ok. Ok, perfecto. So. We have a good rhythm. Tenemos un buen ritmo por ahorita. And I decided to, to suit, like elegant. Me, me quise poner un apolo elegante y formal para hoy, because you know this is our last class. Sé que lo he dicho muchas veces, pero me conmueve. Y creo que fue una mala idea, because it is really hot right now. Okay, but don't worry por mí. What else? Uh, these were like a uh, few examples about how to, <coughs> I'm sorry, how to use the vocabulary and also the grammar structures that we have learned at this point. Estos eran unos ejemplos que nos brindaba la plataforma de cómo hablar, cómo emplear la gramática y el vocabulario que habíamos estado aprendiendo during the first week. Do you remember this? When I was asking to you, what is your first, I mean, what is your Preferred holiday? ¿Cuál es su celebración favorita? Your favorite holiday. I didn't ask that to Juan. Juan, what is your favorite holiday? ¿Cuál es su festividad favorita? Uh, my festivity favorite, favorite um, sería um, Happy Birthday. Happy Birthday. Okay. So, you mean your birthday or maybe a birthday of someone. En este caso hablábamos de festividades, por ejemplo, que se repiten una vez cada año. Entonces, sí, claro, tu, tu cumpleaños, por ejemplo, te New refieres year. a tu cumpleaños, right? New Year. Oh. New Year. En um, 24. Um, 20... 24. 24. December, December 24th. 24. Yes, yes, December 24th. Night, night good. Uh, noche buena. Noche buena. Um, yeah. Bueno, de hecho, no se dice night good. Pero si tú quisieras decir una noche buena, primero se pone el adjetivo. So it will be good night. Good night. And then. For that you can say Christmas, okay? Christmas. Okay. Christmas, the, the navigation. <laughs> <laughs> I always like your your jokes. Siempre me agradan tus bromas. Okay. Okay, let me see. I didn't ask this also to Gabriel. What is your favorite holiday? Gabriel I know you're tired <laughs> well um maybe um eh, Decemb December eh, 21st 21st yeah, yeah in Salvador, right scores 21st El the, 21? the, the 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 last one of the year Okay, December 30, 31st, uh, 21st, 31st or New Year. Yeah, New Year. Okay. Okay. Yeah, I also like those dates, those holidays. I think I have a rest on those dates. That's great. Thank you for participating. Okay, so let's move forward in our review. Se recuerdan luego vimos la section 2 What's the matter? What's the matter Omar? Do you remember what was the meaning of what's the matter? ¿Se recuerdan cuál era el significado de what's the matter? ¿Alguien? ¿No lo recuerdan? ¿Qué pasa? Yes. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿La inquietud? ¿Qué es lo que está ocurriendo? What's the matter? Matter can also be a verb. That matters. Eso importa. Matter significa importar. De cierta forma. Ok. Entonces, es como decir, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo, eh, lo urgente ahorita? ¿Cuál es el asunto? Pues, I'm sorry. Uh, ¿Cuál es el asunto? ¿Qué? ¿Y qué, qué veíamos con esto? ¿Cómo hablar de situaciones que nos estaban ocurriendo? Por ejemplo, algo que se suele utilizar es que. Oh, uh, I don't know, I feel sick or maybe I feel bad. I don't feel so comfortable right now. And someone else asks me, what's the matter? Si tal vez yo no me siento bien, me siento muy cansado, me siento enfermo, indispuesto. Llega alguien y me dice, what's the matter? ¿Qué es lo que ocurre? So for that, to express those ideas, para hablar de esas ideas y expresarnos sobre ellas, we were talking about uh, the parts of the, our body, las partes de nuestro cuerpo also how to describe them how to express pain in many parts how cómo hablar de dolor físico en diferentes partes del cuerpo we also if we were talking about that negative part we are going to we were going to talk about the positive part si vamos a hablar de enfermedades o de dolores que sentimos en partes del cuerpo También íbamos a hablar de... Medicinas... If you remember... Uh, let me check... It was here... Common medications... That, that is great for general culture... If you want... Sí, incluso solo por cultura general lo quisieran... Eh, ayuda bastante... Ayuda bastante... A algunos medicamentos que son... Importados... Y luego uno... en Una emergencia... No sé pues... Eh, a altas horas de la noche se siente mal y lo tiene el frasquito en inglés es bueno saber a qué se está metiendo uno verdad no vamos a, a meter a, a tomar, a tomar un antacid, un antiácido cuando tenemos un resfriado verdad when we have the cold do you remember the cold means resfriado so it is very important to know this we also were talking here about The imperatives, los imperativos, los exhortativos, las órdenes. Don't work too hard. Y what do we have here? ¿Qué tenemos aquí? Déjenme ver. Aquí donde es sombreado, seleccionado, en azul. What do you see there? What is that? ¿Qué es eso? Don't. That's a contraction. We were looking that yesterday. Ayer estuvimos viendo eso, las abreviaciones. Don't que es do not, okay. Entonces era no trabajes muy duro, muy arduamente. Don't work too hard. Una orden negativa. No no negativa de en plan algo malo, sino de que le está ordenando no hacer algo. Y positiva sería Ordenarle sí hacer algo, independientemente de que sea. Okay? That's how we classify them. Así es como los clasificamos a los imperativos. That's an order, una orden. If I say, Miguel, turn, your, turn on your camera. What is that? Eso es un imperativo, ¿verdad? Yo le dije a Miguel, enciende tu cámara, please, por favor. Ok. Para. Mantener, eh, bueno, el video hablaba de cosas que, que tal vez no deberíamos hacer. Era una conversación entre una paciente y su doctora y le decía imperativos, órdenes, órdenes médicas para cuidar más su cuerpo. We also, and that week we're seeing uh, this video about ten simple ways to improve your health. Do you remember what does improve mean? ¿Recuerdan qué significaba improve? Improve. Anyone knows? Improve. There is a verb. Un verbo. It means mejorar. Ten simple ways to improve your health. Diez simples formas o maneras para mejorar tu salud. That was a great week. Eh, recuerdo que vimos las dos secciones estas. In una sola semana, that was crazy, but was great at the same time. Ah, I'm sorry, at the same time. But let's continue. Then we were talking about this. You can't miss it. We have another contraction here, otra, contracción, otra abreviación. can't. That is cannot. We were looking at this yesterday. Okay. Si recuerdan, si ven la clase pasada, la ayer. Yeah. You cannot Can I, miss I, it. I move one moment. Ok, ok, it's okay, Gabriel, it's okay. Places and things. Primero estuvimos hablando de fechas. Ok, comenzamos hablando del, del tiempo. Ok, está bien. Luego de nosotros mismos, partes del cuerpo. Ok, that's great. Then. how to describe places and then with uh luego posteriormente un poquito después qué cosas hacemos en esos lugares okay do you remember when we were talking about what do we what we like to do in some places qué nos gusta hacer en algunos lugares then i discovered that i don't go out too much que yo no salgo demasiado me hicieron darme cuenta porque estábamos hablando precisamente de eso a de dónde nos gusta ir Juan Where do you like to go a dónde te gusta ir Here in Salvador what is your favorite place eh, podría ser the beach the beach yeah. which one Walk. cuál um, la bueno la vez pasada fuimos a Tunco Beach el Tunco Beach um, playa el Tunco, Beach. Yeah. el Tunco Beach, ok, perfect. And what can you do there? ¿Qué puedes hacer ahí? What has of special? Um, bañarse, swing, eh, nadar. Ahí a la orilla va para que no muy adentro porque no <laughs> se lo lleva el agua. Ok. Ok, perfect. And that's exactly what we are doing. Eso es ex exactamente lo que estábamos haciendo. Hablar de nuestros lugares favoritos y, y describirlos. Pues mmm, no nos sirve mucho solo mencionar el lugar, sino damos el contexto. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué tiene de especial? We were introducing here the nouns. Si se recuerdan, estábamos introduciendo los nombres compuestos. In en English se utilizan bastantes para hablar de lugares um, y se, se emplean ciertos patrones. If you remember, let me see the parts of the body. Uh, this was another thing. Just give me a second. Yes, we have it here. We were talking about these places. Some examples, if you remember. And this is what I want to show you, to show you. Esto es lo que les quería mostrar. Um, algunos patrones de todas las palabras que se combinaban con una sola. Por ejemplo, todas estas que se combinan con room o estas con store. Decíamos store, que también significa tienda, al igual que shop. En, en español solo tenemos tienda. Well, in English we have store and shop. But it's more common to say shop. Mucho más común decir shop que store. For instance, this, the gift shop, pet shop, clothes shop, coffee shop, and sports shop. Okay, I would like to ask to Omar, what do you think you can do in a gift shop? ¿Qué crees que puedes hacer en una tienda? En una gift shop. Omar, oh, I'm sorry, I didn't hear you, no te puedo oír. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Por favor, tienes tu micrófono apagado. Las tarjetas de felicitación. tarjetas de felicitación yes you're right you can buy them in a gift shop because gift means regalo so if you want to make i don't know maybe give money in a little target you can do it okay and and yes that's correct that's correct también podríamos tomarlo como tienda de souvenirs o tienda de recuerdos para llevarnos cuando, to, cuando visitamos un lugar turístico o las típicas tiendas de regalos, de fiestas. ¿Ok? That's great. Thank you for participating. You were right. ¿Ok? Y eh, por el momento veíamos estos ejemplos, pero siempre relacionados a los lugares. Hay muchos más camping names, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Y ya no se diga... Tomando en cuenta todos los otros contextos que, que existen en, en nuestra vida cotidiana, fuera de los lugares que si yo eh, describir situaciones, describir hechos históricos o lo que sea que se nos ocurra, los compound nouns eh, están presentes por todas partes, se los va a encontrar por todas partes. So we gotta know how to pronounce them, how to write them. Okay? Level the prepositions of place how to talk about them how to describe them uh, i'm looking for something here maybe bueno siempre estos ejemplos porque eran por los que tenía a la mano if i have this watch and this smartphone what is located this smart watch yeah the smart watch From the smartphone. ¿A dónde se encuentra situado? El reloj del teléfono. Está uno encima de otro. Uno abajo de otro. Okay. The yes. They are next to the smartwatch. is next to the, the, yeah, the cell phone. The smartphone. You're right. It, it could also be beside al lado. That's correct, next to, cerca. Okay. That's right. Y así veíamos con above, con behind, con beside, con across, con next to, diferentes formas de hablar. Para, qué sé yo, alguien nos está pidiendo many directions, algunas direcciones para llegar de un punto A a un punto B. Nosotros conocíamos algunas referencias. Maybe I have note. He conocido un edificio que está a mitad del camino. A building that is in the middle of the way. And I know how to give the directions to the person to make make them get to the place. Para hacerlo llegar al lugar. Okay. We were seeing the difference between a street and an avenue. ¿Qué ¿Me puede decir la diferencia entre calle y avenida en español y, y en inglés? Okay. Las avenidas son de norte a sur y las calles de este a oeste. Yes, that's right. In Spanish and in English, what was the difference? ¿Cuál era la diferencia between them? It was the size, el tamaño. The avenues are bigger than the streets. Las calles son mucho más pequeñas que las avenidas. En español, o sea, en el contexto pues latino, son, pueden ser del mismo tamaño es solo la dirección la que cambia okay if you remember that okay how to give directions y veíamos aquí la primera lección de, de lectura comprensiva de lectura analítica okay. i'm going to close this just give me a second and move to the other presentation ¿Eh? también veíamos la section 4 si se fijan a medida que fuimos avanzando fuimos viendo más gramática y un poco menos de vocabulario porque fue como el entrenamiento que estuvieron viendo al, al principio del curso de llevarlos poquito a poco con un tema sencillo de gramática de be going to and then we have strong grammar con el simple past que ahora vamos a ver ¿Eh? Si se recuerdan, esto era de la semana 3, after the vacation period, después del periodo de vacaciones. Por cierto, vacaciones en inglés no se dice con S, okay? solo vacation, not vacations. Okay? Las cosas que odiamos hacer, tal vez, come back to vacation from vacations, regresar de vacaciones, es algo que odiamos hacer. E introducíamos aquí el simple past tense. That was wonderful, was challenging, fue retador, porque ya era un tense de los pilares, de los bases. That was great, okay? That was really hard sometimes, I think. But it was great given, uh, it was great... Worked, se trabajó de forma correcta. Empezamos viendo la relación, si recuerdan entre presente y pasado, tener muy claro de lo que estamos hablando en presente para luego pasarlo o expresarlo en su forma pasada, okay. Y para ello empezamos viendo los verbos regulares. Why do we call them regular verbs? ¿Por qué los llamábamos así? ¿Por qué llama, llamábamos así a los verbos regulares? Como re, verbos regulares. Because they follow a pattern, ellos siguen un patrón, que es terminar con ed, ¿ok? Y que era tanto para pasarlos, para transformarlos, se presenta pasado y van a quedar con ed, y eso aplicaba para todos, or almost all of them, casi todos, al menos. If you remember what was the exception, ¿cuál era la excepción? ¿Cuál era el único que no terminaba en ed? El único tipo de verbo regular. los que, de, so um, son los palentran, no, los que terminaban en consonante y y, and we were uh, using the easiest ejemplo Usábamos el ejemplo más fácil Con study It ends with an d and a y Con una d y una y So that's why we change it for study it With i Es la única que terminaba con i d Esa terminación de consonante y Y todas las demás con ed Ya sea que solo le agregáramos la d O también la ed We also were looking And we were st studying the pronunciation do you remember it was like uh the rules that we had to follow to to transform them from the base form to the past form para escribirlos y también la habían teníamos las reglas para pronunciarlos si se recuerdan los de las vocales suaves los pronunciamos con una d los de las vocales fuertes con una T. Y los de las vocales con D y T con una ID. Ok. It was in this video that has the like this. Okay. I cannot play it porque nos, nos llevaríamos todo el tiempo. De hecho, ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Pero claro, el, el repaso mayor se hizo. A principio de la clase. Con más tiempo, para recordar, to make a refresh. Y ahorita, como esos son los temas que hemos estado viendo, y eso sí, siento como que últimamente hemos estado entrándole muy, muy fuerte al simple past, y así ha sido. Entonces, este tal vez necesita menos repaso, porque es todo lo que hemos estado viendo. If you remember, si recuerdan, the platform had a lot of structures, a lot of lessons with the instructions, with the positive, with the negative, with the yes or not question, and we just saw it a little different. Lo vimos de una forma un poco diferente, tal vez no tanto una por una como iba haciendo la plataforma, sino acostumbrarnos a ver las cuatro estructuras de una forma rápida para cada tense, para cada tiempo verbal. Entonces ese sería un consejo que yo les daría claro para que quiera seguirlo cuando vayan a ver un nuevo tense un nuevo tiempo verbal me imagino que el siguiente que verán podría ser el past continuous simple present or maybe the future simple future pues para cada tiempo verbal que vayan a ver que se hagan en su mente si es que no se los muestran la idea de las cuatro estructuras para positive para negative para Yes or Not y para WH. Si no las conocen, les prometo que en, en YouTube, o, pero igual, pues el, los cursos de, de inglés corpor, corporativo son muy completos, pero si acaso, tal vez por la metodología, no, no se les enseña, busquemos. Les prometo que les ayuda bastante mentalizarse y hacerse la idea de esas cuatro estructuras y dominarían cada tense easily muy muy fácilmente okay that's my advice mi consejo porque así lo hacen más rápido ok we were also talking about summer activities cosas que hacemos en verano now it seems that it's summer all time ahora parece que es verano todo el tiempo I'm Ay, me estoy muriendo de calor, pero that is okay. Okay. And more. And more. And more vocabulary. Also the weekend stories. Do you remember? Cuando hicimos la primera actividad de lectura, porque primero lo habíamos visto como de, ok, vamos a leer. Y luego empezamos con lectura analítica. Y ayer lo llevamos a otro nivel y lo hicimos con lectura rápida y, y análisis lector rápido que veíamos, ¿verdad? Teníamos la lectura y el video de Ricky Martin de this this singer, este cantante, y we had to respond to the the questions very quickly, right? Teníamos que responder rápidamente. Eh, yo muy incrédulo había preparado seis segundos y, y no no era suficiente 6 segundos al final nos fuimos como a 35 but that was, okay. that was a great activity uh, but eso fue de ayer en la semana 4 que es la última que estamos viendo aquí uh, we did a, another activity hicimos otra actividad con el if you remember fortunately unfortunately with Selema and juan If I'm not incorrect, and we were practicing how to describe, how to formulate some statements in simple past form. That is very wonderful and very helpful. Yo les recomiendo que, si no tienen alguien con, practic con quien practicar, si lo tienen, excelente. Ya tienen la mayor parte resuelta. Para practicar. hablar de cualquier cosa pero que sea en inglés les ayudará un montón si no tienen con quién le, esto es algo que yo hice creo que se los había comentado que eh, formulaba situaciones diversas situaciones de diferente dificultad en inglés en mi mente para practicar that conversation el receiving information de giving information recibir y dar información de cualquier cosa That is very helpful. Okay. Pero el punto, the main point of last week was the simple past, if you remember. Más que todo con los regular verbs. Es cierto, la semana pasada fue cuando introducimos los irregulares, pero los vimos muy brevemente porque no había mucho en lo que indagar. Es decir, era todo lo contrario a los irregulares ellos no siguen una forma clara para cambiar del presente al pasado y no solo eso sino que tampoco estando ya en pasado ellos siguen una forma clara entre sí entonces por eso es que se llamaban se llaman irregulares por la variedad que tienen entre ellos what do we do for learning them qué hacemos para aprenderlos just practice them solo practicarlos solo Estudiarlos poco a poco. I'm not with the team, the big list teams. No estoy en, en el equipo, en el lado de las listas grandes de verbos, porque creo que no funciona. Pero sí practicarlos siempre que puedan. Y van a ir descubriendo poco a poco cuáles son regulares, cuáles son irregulares. Okay. Luego, los veíamos los dos más importantes y irregulares. Did and to be. Creo que de estos ya son los que menos repaso necesitamos porque son los que hemos estado viendo durante dos semanas, during two weeks, and it were the last two weeks. So we have a very refreshed the memory about that. Temo tenemos la memoria muy fresca sobre eso, ¿ok? The statements with past of be, okay. Luego las actividades. Como repito, estoy contento de ver que que se hizo un gran avance en las actividades de la plataforma. okay? The negative contractions. This is, this is what we were um, looking yesterday. If you remember. Also the vocabulary about the school. Hicimos la tabla. Do you remember? This is the, presen the yesterday's presentation. La presentación de ayer. The contraction, negative contractions. ¿Qué es lo que se le hace en, en forma escrita? Solo le agregamos la NT. Y en su forma hablada, la pronunciación, ahí sí puede variar para las diferentes contractions. Que en simple past es mucho más fácil porque son menos. E Irving nos aportaba, nos hizo un gran aporte con algo que yo estaba olvidando, que era ain't. Ain't, que es un comodín en el que se puede utilizar y reemplazarlo por cualquiera de estos siempre que estemos en un contexto que lo permita, un contexto informal, you know. okay Also, the pronoun contractions, um, estas son positivas. Estas son positivas. Y se utilizan junto con los verbos. We were deleting the first letter of the, of the verb. Eliminábamos la primera letra del verbo y dejábamos solo lo demás con un apóstrofe. Do or be, how to identify we, in which case, in which situation I gotta use one or the other. En cuál situación tenía que usar uno u otro. Y, por supuesto, of course, their past form, su forma pasada. Okay. Una explicación. The activity that we did, la actividad que hicimos para. Practicar el vocabulario. Y la actividad de preguntas rápidas. <laughs> okay. Espero que les haya gustado esa actividad, que no la hayan sentido estresante. Quisiera preguntarles en estos últimos minutos que tenemos, eh, ya, ya con esto terminamos: ¿hay algo que quisieran comentar? ¿Algo de inglés? ¿Algo? Tal vez un tema de inglés que no lo hayamos visto en el curso, pero ustedes tengan la duda, tal vez les pueda ayudar a algo o relacionado a la plataforma, qué sé yo, etcétera. Because this is going to be our last opportunity, nuestra última oportunidad para hacer preguntas. Lastimosamente, me duele, pero ni modo. ¿Eh? De verdad todo todito está claro porque That is a lot of information, es un montón de información. I know it was a, lo, um, a long, yes, a long a month, eh, durante todo un mes, pero, bueno, es mucha información. Yes, Mark, tell me, go ahead. Eh, las, pues en, La presentación esa no la podría compartir. Yes, of course, of course that I can. La voy a pasar a, a PDF, si les parece, les... ¿Les queda bien en PDF? ¿O se las mando como imagen? Pero es que imagen serían casi 200 imágenes y. PDF. PDF. Yeah. Todos okay. pueden eh, abrir el PDF. Excelente. Of course, that would be a pleasure. Eh, compartírselas para que ustedes las puedan repasar cada vez que tengan una duda. Yo hago eso con mis presentaciones de la universidad y me sirve un montón. As I always have said, como siempre he dicho, it is also. It is always great to have a backup, tener un respaldo, okay? Of course, it will be my pleasure to do it and I'm going to do it tomorrow for the morning. Mañana en la mañana, okay? Okay. Okay, perfect. Okay, if no one has any question, just let me move to the next part. Um This is a phrase that I wanted to share with you. Una frase que quería compartir con ustedes de Winston Churchill, you know who is him? ¿Quién es él? Él fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era un hombre de de altos mandos, de un hombre muy sabio, okay. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Y en español, success is not final. El, el éxito no es el final. Failure is not fatal. El fracaso no es fatal, no es crítico. It is the courage to continue that comes. El coraje para continuar lo que cuenta, lo que importa. Winston, Winston Churchill. Así que se los quería compartir para animarlos a que sigamos, que sigan siendo igual de genuinos y auténticos como los he conocido, que sigan estudiando con esa pasión. Se, yo, yo lo sé, pues, porque yo también trabajo y estudio, que es difícil compaginar las dos cosas a la vez, pero se puede y vale la pena. Vale la pena esforzarse, eh, dedicar ese tiempo que tal vez no, no lo pueden dedicar a, a ver televisión, a ver series, a salir. Están en casa estudiando, pero les prometo que vale la pena y, le, y en, en estos momentos el estudio les puede traer cosas muy, muy bonitas. ¿okay? Entonces, animarlos a que sigamos así y desearles todo lo mejor del mundo. ¿okay? It was a pleasure to be with you. Y también para los que vayan a ver la clase grabada y que no hayan podido estar con todos, con todos los que interactué al menos un segundo, una pregunta que hicimos. Aunque sea durante una sola clase, it was a pleasure. Fue un placer. Yes, thank you, teacher. Thank you to you. You did this class very well. Ustedes hicieron esta clase genial. Okay. Igual. Okay. Por lo, por lo, enseñado y lo impartido. Of course, my pleasure. Okay. Have a wonderful night. See you soon. Okay. Okay. See you soon. I hope. Okay. Bye bye. Ay, eh, bueno si si pueden escribir los nombres <laughs> para no perder la costumbre de pedirlo hasta el final. Okay, okay, thank you for that, okay, Gabriel, Miguel, Irving y Juan. Perfect. So, we are done. Terminamos aquí. Muchas gracias de verdad a todos. Gracias. gracias. Bye bye. Ustedes también.